AXN Think Tank es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Think Tank, la estrategia es la base de la ventaja. Gerencia para Todos con Rafael Nieves. Activa el liderazgo y la productividad con su guía laboral. Síguenos en @gerenciatodos. 305 Media TV. Somos gente que habla como tú. Somos la plataforma de contenido digital número uno de la Florida en los Estados Unidos. Cubrimos todo el mundo, sin censura, ofreciendo información de valor y mucho entretenimiento. Llévanos contigo en tu tablet o smartphone descargando nuestra aplicación. Únete a nosotros en nuestras redes sociales. Somos gente que habla como tú. 305 Media TV. Somos gente que habla como tú. Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso en Gerencia para Todos les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. Bienvenidos, bienvenidos a Gerencia para Todos, la primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo. Muchísimas gracias por seguirnos en nuestras redes sociales, @gerenciaparatodos en Twitter e Instagram. Ahí tienen toda la información relativa a todos nuestros programas, el tema de emprendimiento y, por supuesto, la colección de programas en nuestro archivo de Gerencia para Todos en YouTube. Ahí está. Esta emisión, siempre decimos gracias a 305 Media TV. Siempre decimos buenos días, buenas tardes y buenas noches porque tenemos cobertura global gracias a la página web 305media.tv. También estamos en todos los televisores Roku. O sea, estamos hablando de 30 millones de televidentes potenciales que nos ven en esa plataforma. Y por eso queremos agradecer la sintonía. Y por supuesto pueden ver también esta emisión a través del Instagram, Facebook y Twitter, a través de @305MediaTV. Así que muchas gracias por la sintonía. Hoy, Ciudadano Global. Global Total. Análisis mundial. Liderazgo y diplomacia. Conéctate, comunícate y globalízate. Global Total. Global Total. Vamos a conversar con el señor Víctor Cámara. Bienvenido, Víctor, a Gerencia para Todos. Muchas gracias, Rafael. Muchas gracias por permitirme invitarme a tu programa y saludar a todos los seguidores. Mira, Víctor, muchísimas personas te conocen en Venezuela y también conocen las labores sociales que has hecho en Venezuela, en nuestro país. Ahora tienes un planteamiento también social y político para el Doral. Ciertamente. Y quisiera comenzar por ahí. ¿Por qué decidiste esta iniciativa? ¿Qué te llevó a esto? Rafael, soy residente de aquí en Doral hace 19 años aproximadamente. Vivo con mi familia, mis hijas, en fin, han estudiado, crecido en esta ciudad. Conozco y entiendo la problemática de la ciudad hace muchos años. He participado mucho también en la política de este país desde los años 80, cosa que la gente no sabe, ¿no? Por supuesto, como imagen apoyando a diferentes candidatos hispanos. Pero mi participación nace primero por vocación, evidentemente, como servidor público que hemos sido durante muchos años, pero también como residente, ¿no? Una preocupación latente, viva, donde veo la problemática que sufre la ciudad y no veo soluciones. Aquí todo es registro público, y entonces puedes entender la problemática que está tratando de,
salir adelante en la ciudad. Este gobierno ahorita y los funcionarios oficiales que manejan la ciudad en este momento ya tienen aproximadamente 13 años y medio en ejercicio y no se ha solucionado ningún problema. Quieren 4 años más. Y yo considero que el político que quiere hacer carrera política debe anclarse eternamente en una pequeña ciudad, debe saltar los escaños, ir al comisionado, ir a la alcaldía del condado, luego al estado y puede llegar al Congreso. Y eso es hacer una carrera política. Pero cuando tú quieres trabajar para una comunidad pequeña y quieres desarrollar soluciones a través de programas que se desarrollan en otras ciudades, ¿por qué no implementarlas aquí? Además de solucionar problemas históricos que creo que dependen de la vocación o la voluntad política, llamémoslo de esa manera, para poder establecer las relaciones necesarias con el condado para buscarle solución a estos problemas. Aquí veo que estás ofreciendo un gobierno local que apoye a las familias y comercios. Y vas a trabajar en soluciones en pro de la comunidad, sus residentes y comerciantes. Esas son las áreas que tú consideras que están débiles en la actual administración. No, hay muchas áreas. Quizás son las que tienen mayor prioridad. Aquí la prioridad está en la salud, por problemas que tiene arrastrando la ciudad hace muchos años. Por supuesto, la economía impactada por la pandemia del COVID-19, que afecta mucho la inflación habitacional, que en esta ciudad, con uno de los mayores crecimientos a nivel nacional en los Estados Unidos per cápita, tiene existente muchos problemas inflacionarios habitacionales, ¿no? Y quizás la mucha burocracia, dentro de la alcaldía para solventar problemas quizás muy sencillos de la comunidad donde se ven afectados precisamente los pequeños comerciantes, los pequeños comercios que abren y se les presta mucha ayuda y luego en momentos como este de la pandemia, de crisis, no se les da el apoyo y la ayuda necesaria a pesar de tener planes de contingencia, presupuesto para contingencias de este nivel. Creo que la prioridad es el ser humano, la salud y su tranquilidad económica y luego, por supuesto, los problemas que tiene toda ciudad y que quizás pueden ser problemas mucho más fáciles de resolver, pero hay que tener la vocación y quizás la voluntad para resolverlo. Mira, hay algo también, Víctor, que nos llama la atención y que aquí tú eres un experto. El tema de la cultura, tú estás también ofreciendo el tema del centro cultural. Sí. Tú estás hablando de la creación y desarrollo de un centro cultural y de educación. Ahí tienes una experiencia, bueno, como artista que ha sido en Venezuela. Bueno, mira, Rafael, yo he trabajado también en el desarrollo demográfico a través de la construcción y remodelación con mis compañías, los gobiernos de Acción Democrática, los gobiernos copellanos, siempre estuvimos aliados. Yo estudié ingeniería y eso me llamó siempre mucho la atención y el transporte. En fin, hay muchos programas que van a ofrecer una gran solución a la ciudad real. Pero por supuesto que mi fuerte, como es la cultura en el campo artístico, traigo un proyecto muy interesante porque todos los centros educacionales de esta ciudad que alberga a 70.000 habitantes, ninguno tiene un lugar donde presentar los cierres de ciclo de años de estudio. No solamente en el arte, sino las graduaciones. Y no hay un Center Convention, no hay un Hyatt o algo. Tienen que ir a ciudades lejanas. Entonces hay que crear un centro cultural también porque esta ciudad es un encuentro multicultural de muchos lugares de Latinoamérica que no se representan culturalmente su origen. Aquí se han cercenado los espacios culturales y es muy triste, ¿no? Los oficiales actuales consideran que la cultura no produce dinero. Creo que están en un grave error. No abrir los teatros, no abrir los cines. Sí, por supuesto que hay que tomar las medidas de distanciamiento y todo esto, pero no podemos cercenar el futuro de los jóvenes y sus sueños. Y nadie se va a contagiar de cultura, por Dios. Es tonto pensar que de alguna manera el arte, la cultura, no arrastre consigo también posibilidades económicas para la ciudad. Tienes claro mucha razón. Sí, tienes mucha razón, Víctor, porque yo también pienso como tú, el tema cultural es importantísimo,
porque genera un clima positivo y tiene un efecto spillover, o sea, eso salpica a las áreas económicas y crea nuevas fuentes de empleo. También hablas en tu programa de gobierno del tema de vialidad y también, por supuesto, el tema de vivienda y trabajo. Mira, hay algo muy importante en la vialidad. Aquí no se han logrado las soluciones porque las grandes avenidas, no todas son de la ciudad, dependen del condado. Y entonces tienes que tener alianzas con el condado para buscar solución. Y este es un país donde es muy radical el tema del partidismo. O sea, si eres republicano, si eres demócrata, de alguna manera ya no se unen los políticos de diferentes regiones y ciudades, tanto como la ciudad, del condado o del estado, ¿no? Más bien se privan en el desarrollo de los programas de los gobernantes anteriores. Por eso es que yo quiero limitar el tiempo de periodo también de los gobernantes en dicha ciudad. Tener una comunicación con el condado para solucionar los problemas viales es difícil, porque tiene que entrar la parte económica allí. O sea, el condado tiene que participar en la parte económica para resolver los problemas. Traemos algunos programas que pueden solucionar en combinación con el condado, pero por supuesto comenzando la obra nosotros para poder así establecer la relación con el condado. Y evidentemente serán en puntos estratégicos de la ciudad para aligerarlo. Pero hay un programa de transporte público que nace desde el condado, el cual yo también quiero traer a colación. En el 2015 se propuso nuevamente ese proyecto, el nuevo gobierno no lo asumió, y creo que es un paso muy importante para la ciudad y para el estado de la Florida, porque sería dar un paso más adelante a la tecnología y al futuro. No solamente tratar de que la ciudad sea autosustentable en muchos aspectos energéticos, pero también crear una fuente de turismo a través de un transporte común, que es el metro que viene desde Miami y termina en la 74 de la ciudad de Doral. Un proyecto que tiene que ver, por supuesto, con todo el condado, pero que de la mano de ellos, con una buena relación, podemos lograr restablecer en esta pequeña ciudad el metro, para que también del downtown de Miami llegue al downtown del Doral. Y, por supuesto, que el transporte público, los trolleys, serían dirigidos a las poblaciones específicas, a las poblaciones de tercera edad, a la población estudiantil, para alivianar el tránsito en la ciudad. Y, por supuesto, reordenar el tránsito, porque el exceso de crecimiento, el crecimiento es bueno y es importante, pero si no está controlado y hay un exceso de crecimiento, pues se mezcla un poquito la parte habitacional, comercial e industrial, lo cual no permite que los servicios lleguen a 100% a todos los residentes, y colapsan algunos de ellos. Incluso el tema vial es muy importante, porque se deterioran con el transporte pesado las carreteras de la ciudad en las zonas habitacionales. Eso también hay que reestructurarlo, y traemos programas. Y en el caso de la vivienda, para la economía, traemos algunos programas que, como yo digo, no los inventamos nosotros, no los creamos nosotros, por supuesto. Se están utilizando en otras ciudades con mucho éxito, por ejemplo, en Nueva York, y queremos traer esos programas habitacionales donde le garantiza a los profesionales un mejor estándar de vida en cuanto al costo y economía habitacional. Allí se involucran a profesionales como bomberos, policías, educadores, enfermeras, artistas, comunicadores, en fin, una gama de profesionales que calificarían para estos programas obteniendo viviendas de mucho menos costo. Tratar de que al mismo tiempo las urbanizaciones sean sustentables energéticamente y así bajar el costo de los residentes. En fin, tratar de traer planes habitacionales que mejoren la calidad de vida y que bajen en la inflación que tiene el residente en una de las ciudades que se ha convertido en una de las ciudades más caras de los Estados Unidos, a pesar de ser tan pequeña, ¿no? Finalmente, Víctor, quisiera que le hablaras finalmente a tu elector, que le digas a la Cámara por qué deben votar por Víctor Cámara en estas elecciones. Muchas gracias, Rafael, eres muy amable, y de verdad gracias por permitirme comunicarle a todos los electores o pedirles, exhortarlos a que de alguna manera tomen iniciativa en su derecho al voto en este país que es tan hermoso, que nos permite y nos da
esa herramienta como derecho fundamental para ejercer nuestro propio destino, ¿no? Y yo creo que es importante invitarlos a votar, ya sea por correo o físicamente, pero que observen bien el programa de gobierno que trae cada candidato en cada en ciudad y en cada renglón, porque es importante entender que se necesita oxigenar las ideas, se necesita oxigenar los proyectos que beneficiarían de alguna u otra manera a la comunidad. Necesitamos entender que llevamos muchos años ya en esta ciudad, que se inició en los años 50, se desarrolló en los 60, prácticamente se culminó de crecer en los 80, 90, y en el 2003 se consolidó la alcaldía para que hacer oficial esta ciudad y no perteneciese simplemente al condado de él. Es importante para todos nosotros entender que esta ciudad puede crecer mucho más con voluntad política, siendo quizás una de las mejores ciudades de los Estados Unidos. Tenemos una comunidad pujante, talentosa, que tiene mucho valor. Hay que darle oportunidad a los jóvenes para que también traigan proyectos, enseñarles a hacer una política sana en esta ciudad. Y quizás lo primero que voy a hacer como recortar el tiempo de periodo de los oficiales para que no dependan, no vivan de la política, sino que traigan proyectos, soluciones y así poder darle beneficio. A ustedes los votantes, vean los proyectos que traen todos los candidatos para poder decidir cuál es el que más le conviene a la comunidad. Muchas gracias por su tiempo. Por supuesto, cuídense, que esto de la pandemia no ha terminado y todavía continuará. Todos mis programas son pospandémicos para que podamos tener seguridad y salud. Hay que seguir en los reglamentos de la comunidad médica, por favor, y mantenerse con sus tapabocas en la calle, lavarse las manos, cuidarse usted, a su familia y al prójimo. Que estén muy bien, muchas bendiciones, y los veo el 3 de noviembre, cuando vayan a votar. Gracias. Muchísimas gracias, Víctor, por esta conexión y te deseamos mucho éxito. Seguiremos conversando. Gracias, Rafael, a ti y al programa. Muchas gracias. Esto es Herencia para Todos. Muchísimas gracias por sintonizarnos a través de 305 TV. Así que, como siempre decimos, obra como la naturaleza. Haz lo necesario y hazlo bien. Media TV. Gente que habla como tú.